Cañete. Que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta, porque esa negra cabeza de hombre usa peluca para bailar, porque esa negra cabeza de hombre usa peluquita para yo le le canta Cañete. Cañete, sí señor. A San Luis y San Vicente. ¿Cómo no? Cañetano soy, cañetano soy. Sí, qué rico se baila, se come y se goza en Cañete. Cañete, ¿cómo no? Para penar, para cantar, para bailar. Cañete, sí señor. Esa negra, esa nene cañetana. Cañete, ¿cómo no? Cañetana, así. Hola, 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 ¿qué tal amigos de Cañete del Perú y del mundo? Una vez más con tus amigos de Entre Razado Podcast en el episodio número 20 y en una más de la secuencia Charlando con. ¿Qué tal amigo Oscar? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal mi hermano? Buenas noches con todos. Un nuevo programa, el segundo programa del año 2022. Bueno, ya retomando la secuencia Charlando con. La verdad que nos sentimos orgullosos por tener como invitado a uno de los personajes ilustres de la provincia de Cañete. Así que hoy tenemos la participación como invitado del gran maestro Martín Huapaya Solano, director de la orquesta La Auténtica de San Luis Cañete. Vamos a empezar con la intro para poder iniciar este segundo programa del año 2022. Vamos con esa intro. Así es, ¿qué tal Oscar? ¿Qué tal señor Martín Huapaya Solano? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este episodio y esta secuencia que le hemos denominado Charlando con. Para nosotros es un orgullo, es un placer poder tenerlos en este espacio. Es usted nuestro tercer invitado, pero nuestro primer invitado en este año 2022 y esperemos que se sienta a gusto, que se sienta cómodo en esta entrevista que haremos. Sabemos que nosotros somos jóvenes cañetanos tratando de impulsar, así como ustedes mediante la música, nosotros mediante este espacio, temas sociales, temas deportivos y todo tema que involucre a gente cañetana. ¿Qué tal, señor Martín? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches con ustedes. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación. En realidad me siento muy contento que jóvenes emprendedores como ustedes estén haciendo un programa muy importante y que sobre todo den a conocer lo que producimos en Cañete, no solamente en la parte de alimentos, sino también la parte cultural, la parte musical, ¿no? Muchas gracias, les vuelvo a decir, por la invitación. Y estoy a su disposición a las preguntas que ustedes desean. Sí, justamente, buenas noches. Nuevamente nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación para poder conversar en esta secuencia de Charlando con. Le comentamos, señor Martín, más o menos cómo nació Entre Razados Podcast. Bueno, con Pedro somos hermanos de toda la vida, somos amigos de colegio y siempre teníamos en mente este proyecto, ¿no? De poder realizarlo, pero dar la circunstancia de distancia, de tiempo, no se podía realizar. Pero bueno, un día nos reunimos en casa de Pedro, como siempre lo hacemos cuando él viene de visita, y plasmamos las ideas y lo decidimos hacer, ¿no? Por un tema de convicción. Pero esta página nosotros la creamos para poder realizar obras en beneficio de la población, ¿no? Más allá de hacer nuestros programas, de divertirnos, de relajarnos, de botar el estrés del trabajo.
La intención de este programa es poder ayudar, ¿no? A poder compartir la cultura de nuestra provincia, culturas, costumbres, tradiciones, ¿no? De enriquecer nuestra cultura de la provincia de Cañete. Es en contexto de cómo nació Entre Razados Podcast. Ahora, llevándolo al contexto ya de La Auténtica, porque queremos conocer la historia de La Auténtica de San Luis. ¿Cómo es que nace la orquesta La Auténtica de San Luis? O quizás, ¿quiénes fueron los primeros integrantes? Ya, bien, respondiendo a tu pregunta, bien, La Auténtica es una orquesta de San Luis de Cañete formada en el año 1988, en octubre, con intenciones de preservar nuestras costumbres, con intenciones de hacer dar a conocer lo que nos gustaba a nosotros en aquella época, ¿no? Dar a conocer la salsa, esa salsa que ahora se denomina dura, pero es salsa, ¿no? Ante todo el público cañetano. Indudablemente que mis hermanos y yo lideramos ese grupo con René Villavicencio, nuestros primeros integrantes, Hernán Arias, Pedro Arias, Víctor Arias, el tío de Hernán y de Pedro, Héctor Benavente, más conocido como Chivillo, ¿no? Y así los hermanos Chumpitas también. Así un grupo de jóvenes, eran estudiantes de colegio, con las experiencias que nosotros teníamos nosotros, ¿no? Lo que éramos mayores, en tanto yo era uno de los mayores, ¿no? Entonces hicimos una orquesta, ¿no? Y sobre todo que naciera acá en San Luis. Como te digo, nació en octubre, un mes muy importante, mes de la Señor los Milagros, también mes donde nació el gran Carlos Soto de la Colina, ¿no? Entonces, todo eso fue algo místico. Indudablemente que todo inicio no fue bonito. Tuvimos 3 meses ensayando, ensayando, tuvimos prácticamente 3 meses para salir a tocar, ¿no? Y eso fue lo más interesante, ¿no? La Auténtica, ¿por qué nombre La Auténtica? Había un amigo, Pío Dueñas, que en el tiempo le gustó la orquesta, se emocionó todo. Entonces, ¿por qué no le pones algo que sea nombre donde ustedes puedan, como les digo, puedan ustedes dar a conocer lo que es lo auténtico de acá y en San Luis, ¿no? Sus toques, su rítmico, lo que nos gusta acá. Ah, La Auténtica. Ah, pues entonces ahí salió el nombre La Auténtica, ¿no? Fue un nombre que nació en una conversación entre todos nosotros, ¿no? Lo que éramos los principales, ¿no? Entonces ahí se quedó. Indudablemente que era La Auténtica, pero le pusimos un año más. O sea, en ese tiempo, me acuerdo, era La Auténtica 88, 89, 90, y así fue, así era su primer nombre, ¿no? Le poníamos el año que caía, La Auténtica más el año que caía. Ya, entonces para tratar de diferenciarnos, ¿no? Con otra, de repente, otro nombre que hubiese en el Perú, otra orquesta con ese nombre. Claro, señor Martín, usted nos comentó de que, bueno, todo inicio de algo siempre es sufrido, siempre es dolido, se podría decir, en el sentido de trabajo, porque a veces de repente uno quiere mostrar algo y a esa otra persona no le gusta. ¿Cómo fue ese camino que tuvo La Auténtica para hoy en la actualidad ser muy conocida en toda la región Cañete? Y ya estamos, pues, de repente llegando más allá de Cañete, y eso creo que es importante. ¿Cómo fue sus inicios? ¿Cómo fueron pasando? ¿Hubieron dificultades? Bien, te cuento que sí, como te dije antes, todo comienzo, indudablemente no fue algo bonito, sino fueron muy desalentadores, ¿no? En el año 89, el señor Napoleón Solano nos dio la oportunidad de tocar en su local y hicimos el primer salsódromo del sur, o sea, de la provincia de Cañete, en Cerro Azul, en el Napoleón. O sea, un agradecimiento muy especial a la familia Solano Fernández. El señor Chicha nos dio la oportunidad de tocar
Y te cuento que el primer año no entraba nadie, gente. Poquitita gente entraba el primer año y tocamos a partir de 2 de la tarde hasta las 2 de la mañana tocamos. Eso fue en el año 89, ¿no? Y tocamos los domingos. ¿Por qué los domingos? Porque la gente trabajaba viernes, sábado. Y domingo también trabajaba, pero descansaba los lunes en el sur por la cantidad de turistas que venía, ¿no? Y bueno, tocábamos ahí de las 2 de la tarde para el almuerzo, tocando hasta las 2 de la mañana. Muy poca gente entraba. Y tenemos que seguir tocando, ¿no? Fueron unos meses, porque solamente trabajamos en verano, unos meses complicados, ¿no? El año 89, pero a pesar de no había redes sociales, no había nada, tuvimos un primer encuentro con Alberto Pachas, que hoy está en la gloria del Señor. Fue uno de los primeros animadores de Cañete, muy proactivo era el señor Alberto Pachas, todo un señor. Él venía con otras ideas de Lima, todo, y vio el talento que teníamos nosotros jóvenes, tocábamos, nos gustaba la salsa, la música corría por nuestra sangre. Yo era el mayor, tenía 20 y tantos años, no llegaba ni a los 30 años, y todos eran así, ¿no? Colegiales. Entonces le gustó la temática de la orquesta. Bailábamos, porque las orquestas antes eran muy estáticas, ahora esa orquesta bailábamos, hacíamos mucho ritmo, no, pero a nuestro estilo. Y indudablemente que nos fue publicitando, no sé cómo, ¿no? Hizo una publicidad, creo que tuvo un programa en una radio que había en ese entonces en San Vicente, una radio, no recuerdo bien su nombre, Estrella del Sur, y él tenía un programa ahí. Fue publicitando, y así nos fue metiendo en el corazón de la gente. No, y en el año 89, ya a mediados del año 89, ya tuvimos nuestras primeras experiencias musicales, ¿no? En los años 90, ya en la década del 90, los primeros años 90, tuvimos la suerte de que los hijos de San Luis, residentes en Lima, nos llevaran a tocar en su local. No, y nos adoptaran ahí como nuestros hijos, que éramos sus hijos, ¿no? Porque éramos de San Luis de Cañete. Una orquesta que era de jóvenes, que tenía bastante talento, que tenía un estilo muy peculiar y único de tocar. Tocábamos la salsa muy a nuestro estilo, un estilo que nos salía de corazón. Vivíamos la música, vivimos la música. Entonces fuimos a tocar en el año 90, a comienzo del año 91, regresamos al Salsódromo. Pero esta vez ya no fue muy bien, ya la gente, iba cantidad de gente. Y también tocamos a la par, también tocamos al Sódromo en Lima, que era en el local, dijo San Luis, residente en Lima, que en la Bausati Mesa, ¿no? Al frente de Radio Patrulla. Eso fue nuestros inicios, pero ya teníamos otra idea, ¿no? Que íbamos cocinando, de hacer algo propio, de sacar algo propio para Cañete, de que con la música podíamos hacer un cambio de una nueva corriente musical, pero nuestra juventud, todavía estamos en proceso de aprendizaje, nos iba mermando un poquito las cosas, ¿no? Íbamos retardando, ¿no? Para después, porque la gente quería que tocáramos los hits de ese momento, ¿no? Y no había oportunidad, ni tampoco había el dinero que se podía sacar con los arreglistas, todo. Pero sí, siempre, desde un comienzo, siempre queríamos tocar algo diferente, ¿no? Tocar algo diferente, propio de nuestra provincia, propio de Cañete y propio de nuestro instituto, que es San Luis. Estos fueron años, indudablemente, que no, yo le cuento un resumen, no fueron un año así de frente, ¿no? Sino fueron con bastante golpes de la vida, ¿no? Sobre todo en la parte económica, en la parte de contratos, ¿no? Todavía no teníamos tantos contratos, pero ya en el 91, recién en el 91, empezamos ya a tener una serie de contratos, ¿no? Tocábamos acá en Cañete, en Lima, inclusive fuimos considerados
en un año, un tiempo, en la década del 90, fuimos a encontrar junto al Grupo 5 con una de las orquestas de provincia con mayor proyección a nivel nacional. Pero éramos jóvenes y pensamos que esto era así, nomás nos gustaba la música, ¿no? No lo agarramos como plan empresarial. Claro, es como todo proyecto de vida, ¿no? Tiene un proceso de inicio, de maduración, y bueno, creo que los resultados se ven a la fecha, ¿no? Pero también ya instalándolos en la década de los años 90, revisando un poco las redes, ¿no? Las páginas que tienen en Facebook, videos subidos que tienen en YouTube, nos topamos con un video y lo comentábamos con Pedro del año 96, en el cual se les dio como ganadores de un concurso de orquestas. Si no me equivoco, fue en el distrito de Imperial, no sé si organizado por la municipalidad, ¿no? De ahí escuchábamos la canción de los adolescentes, ¿no? Hoy aprendí. No sé qué contexto, qué nos puede comentar acerca de este premio que obtuvieron en el año 1996, señor Martín. Ya, bien. En ese año, durante ese año sufrimos mucho la orquesta, porque, no sé, un grupo de personas, de músicos que habían iniciado con nosotros se separaron. No, era un músico que habíamos invitado, que no eran de San Luis, lo habíamos invitado, bueno, ellos también decidieron formar su propia agrupación, ¿no? Que tenían todo el derecho. Y justamente en el año 96 fue aniversario del Distrito Imperial, dentro del aniversario del Distrito Imperial, la comisión de fiesta, en vez de traer un grupo de Lima que le salía carísimo, hizo el primer concurso de orquestas a nivel de la provincia de Cañete, en la Plaza de Armas y gratis. Indudablemente que veníamos un poquito golpeados, como le dije antes, después de haber trabajado el año 88 hasta el 95, 96, trabajar juntos, ya ellos decidieron separarse, un grupo de nuestros integrantes, y nosotros tuvimos que buscar también de San Luis, que ya estaban saliendo talentos, ¿no? De San Luis, buscar los músicos de San Luis, con unos también amigos que teníamos de Lima. Ya, ahí reforzamos la orquesta, ¿no? Reforzamos la orquesta, yo recuerdo que nos dieron el peor escenario, no tenía luz, era el escenario más chiquito y sin luz. Tocamos la primera hora, tocamos a oscuras, solamente con velas que nos acompañan, hasta después que ya nos pusieron luz, ¿no? O sea, de los tres escenarios, las dos agrupaciones, porque eran tres orquestas, en ese tiempo en Cañete habían tres orquestas, ¿no? Tenían un buen escenario, tenían luces, pero nosotros no teníamos nada. Llegamos así y tocamos prácticamente con vela, ya prácticamente así, alumbrándonos, así a la tienda, ¿no? Hasta cuando la comisión se dio cuenta, empezaron a trabajar, y ya en la segunda presentación que tuvimos, ya tuvimos la luz que tú ves. Bien, ahí como ustedes pueden ver, salió una nueva generación de músicos de San Luis de Cañete. Ya eran propios de San Luis de Cañete, porque nosotros nos iniciamos, eran músicos jóvenes de San Luis, pero habíamos buscado también gente de otros distritos. Ahora ya no, ya habían propios de San Luis. Los inicios también, ahí tuvimos un grupo de jóvenes, en ese tiempo estaba Carlos Palomino, la percusión, Freddy Andicama también en la percusión, así es ya haciendo sus pininos como trompeta. Entonces eran músicos que se unieron a nosotros, malas experiencias de los músicos que venían, que trabajaban con nosotros también, que eran de Lima. Bien, ahí tuvimos la suerte, ¿no?, de indudablemente que se formó un buen equipo. Ensayamos bastante para poder, porque la competencia era fuerte, porque las orquestas también eran muy buenas tocando, ¿no? Las orquestas, que en ese tiempo era la Sociedad de la Salsa y Teorema, que es una decana de las orquestas de acá de Cañete, ¿no? Una de las más antiguas, ¿no? Entonces, ellas también muy buenos grupos, y normalmente bien que nosotros no queríamos quedarnos atrás, ¿no? Pero
como le digo, la orquesta siempre se ha caracterizado por un toque muy especial. Muy especial. Entonces, esa noche lo dimos todo. Hicimos bailar a la gente y lo que más gusto nos dio que durante la presentación que tuvimos tocamos salsa y la gente bailaba la salsa que tocamos nosotros. Hoy aprendí, es un tema del grupo adolescente, que ese tiempo era uno adolescente, era una agrupación venezolana, no, que eran justamente eran adolescentes, ya, pero tenían un estilo muy peculiar de tocar, muy rica en la salsa, con bastante carga musical. Y eso es lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Siempre veíamos de qué orquesta queríamos tocar nosotros para poder dar ese mensaje, ¿no? Entonces, ahí tú escuchas, hoy aprendí en la voz de un cantante, hoy no recuerdo su nombre, muy bien ahora, tantos años que pasaron, ¿no? Son ya prácticamente veintitantos años, ¿no? 26 años. Ah, Antonio. Antonio se llama el cantante, ¿no? Y Antonio, Pedro, Oscar, y el otro era Roberto. Ya eran los cuatro cantantes que había. Antonio era un invitado de nosotros, Roberto también era invitado, Pedro Arias y Oscar Ramos falleció, ¿no? Muy joven, con bastante talento. Tenemos ese delantero, esos cantantes, ¿no? Y con eso hicimos cosas muy bonitas. Ahora, ese reconocimiento, imagino que también tuvo algo especial, ¿no? Porque usted comentaba de que habían sufrido algunos percances, ¿no? Meses anteriores, años anteriores, en ese momento. Entonces, ganar el concurso ya con una orquesta restaurada, por decirlo así, ¿no? Implementada, toma tiempo. Imagino que fue una sensación bastante especial en ese momento. Tener el premio como ganador de las orquestas, ¿no? Más allá de que eran tres orquestas cañetanas, como usted lo dice, Teorema, que a la actualidad aún se mantiene vigente, imagino que ha sido un premio especial en ese momento, ¿no? Sí, mira, para nosotros fue como te digo, es como ganar un campeonato, ¿no? Porque veníamos de muchos golpes, ¿no? Tuvimos varios días de ensayo fuertes, ¿no? Para poder también, porque no solamente era presentarnos, ¿no? Tenemos que competir, tenemos que tocar igual con esas agrupaciones que eran muy buenas, ¿no? Entonces nosotros tuvimos ensayos, ¿ya? Y también llegamos y no teníamos luz, o sea, imagínate. Tú llegas a un escenario, un concurso, y la comisión se olvida de poner las luces del escenario. No sé, no lo tomamos muy bien, ¿no? Parece como si nosotros nos hubiesen marginado. Pero nosotros lo tomamos de buena manera, ¿no? Como deportivamente, ¿no? Y subimos al escenario y hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Lo que sabíamos hacer, que es música. La música une a la gente, no divide. Entonces, hicimos eso, ¿no? Hicimos lo que nosotros más nos gustaba tocar, el ritmo que mejor nos salía, la salsa, y eso lo hicimos, ¿no? Y tocamos muy temas muy fuertes, ¿no? Que ese tiempo todavía no era salsa fuerte, ¿no? Sino era salsa nomás. Entonces, la hicimos como ahí dice, ¿no? Se hizo y se hizo, dice, me acuerdo, el animador de esa época estaba Héctor Benavente, ¿no? Un jovencito, no tendría ni 18 años. No, ya era animador de la orquesta. Se emocionó, igual como nos emocionamos todos, ¿no? Ahora, señor Martín, siguiendo con este tema de los concursos, solamente hemos encontrado, pues, buscando por las redes estos videos, pues, que traen nostalgia, porque justo comentó el tema de Oscar, mi vecino, ¿no? Vivía al frente mío, más conocido como Chichita, que le decían, un buen, ¿no? Como usted dice, un buen prospecto de cantante, pues, ¿no? Y yendo con este tema de los concursos, señor Martín, ¿a qué otros concursos participó La Auténtica? ¿No? ¿A qué otros de repente salieron fuera de Cañete? A ver, coméntenos si de repente existe alguna información de eso. No entramos después ya no fue más concursos. Lo que sí fue presentaciones que tocamos, con Oscar de León en Lima, con Andy Montañez, con la Sonora Ponceña,
¿no? Teníamos, tuvimos la suerte de tocar al lado, no al lado, ¿no? Sino compartir escenario con la gran Celia Cruz, ¿no? Que era una, es una bella persona, ¿no? Me hace recordar mucho a Susana Vaca. Celia Cruz es una bella persona, Celia Cruz. Parecía que tú fueras el famoso, no ella, ¿no? Tú conversabas con ella y ella te hablaba de una manera, ¿no? Con un respeto enorme, ¿no? Entonces, imagínate, su artista de esa talla. Hemos estado, como te dije, ¿no? Con Andy Montañez, tocando un escenario. Hemos estado con Oscar de León, compartiendo escenario. Hemos tocado con varias orquestas extranjeras que venían en el Perú, ¿no? Y acá en Cañete tocamos con todas las orquestas que venían de Lima, llámese La Clave, Cumbre de Creación, del Callao, más orquesta de aquella época del Callao, la Gilparé Latino, el Son de León. Entonces, esas orquestas que tenían nombres en Lima, que tenían en el Callao, ellos cuando venían en Cañete, nosotros tocamos con ellos y tocamos de igual a igual, ¿no? Indudablemente que ellos eran profesionales, músicos también, pero también no nos quedábamos atrás. Y eso nos dio pie a que vayamos a Lima y compartiéramos escenario con un artista extranjero de la talla de Oscar de León, en esa época, estamos hablando de los 90, Andy Montañez, Celia Cruz, el Gran Combo de Puerto Rico, ¿no? Y así muchas de cantantes de aquella época, ¿no? Compartir escenario con ellos era bien complicado en aquella época. Así mismo, señor Martín, ya trayéndonos a esta época, la conformación de hoy día la orquesta La Auténtica, ¿qué personajes tenemos ahí? Y ahora, ¿siguen con la misma visión de tener a jóvenes dentro de su agrupación, viendo pues el tema de motivar, pues, ¿no? a los jóvenes al tema de la música, al tema de tocar, del canto, y yendo también el tema de la identidad de ya no sé, más o menos nos había explicado, yendo a la identidad de La Auténtica, hoy por hoy, ¿cuál es la identidad de música que tiene la Auténtica? Bien, nosotros para buscar un músico vemos el perfil, ¿ya? Nosotros vemos el perfil, hoy estamos convocando a jóvenes. Tú sabes que en este momento hay complicaciones por la pandemia, vamos a reestructurar todo, estamos coordinando con nuestro director musical, ¿no? Joan Casanova, ¿no? Para estructurar todo y convocar a nuevos jóvenes con bastante talentos. Indudablemente que la experiencia de algunos músicos de La Auténtica, de antiguos, con los jóvenes de ahora, va a haber una fusión muy bonita, ¿no? Y eso ya lo pueden ver en las grabaciones que tenemos, ¿no? Proyectos muy bonitos, jóvenes talentos que ya están ensayando, que ya se están preparándose ellos. No nos podemos juntar, pero de manera, yo lo estoy como por Zoom, estamos siguiendo algunas técnicas de vocalizaciones, algunas cositas, ¿no? Que vayan para que ellos puedan mismo mejorando. Y cuando nos juntemos, la orquesta suene tal como ha sonado en la grabación. Eso sí, y no vamos a cambiar nuestra esencia, pero sí las cosas han cambiado de aquella época hasta ahora, ¿no? Y nosotros también nos debemos a un público y queremos darle al público cañetano y al público peruano lo mejor de nosotros, lo que sabemos hacer, la música. Justamente hablando de esencia, lo que usted mencionaba, de repente las canciones o los temas que ustedes grabaron como de San Luis, Canto a Cañete y Si a Cañete Voy, que por cierto se estrenó ahora poco, el 25 de diciembre, ¿no? Igual por ahí le vamos a dejar el link del video para que puedan verlo en la descripción, en los comentarios, para que puedan verlo. Si de repente estos temas, ¿no? De San Luis a Cañete y Canto a Cañete y Si a Cañete Voy, es un claro ejemplo de la esencia, de la auténtica, por querer recuperar la identidad cañetana. Es un ejemplo de eso, de querer recuperar las tradiciones, las costumbres propias de una identidad cañetana. Sí, mira, te cuento de que es como un artista o un escritor escribe sobre su cultura, su lugar de origen,
nosotros lo hacemos por medio de la música. Esto en realidad no es de un día para otro, no es como mucha gente piensa que nosotros hemos hecho empezado este año. Eso fue todo este proyecto empezó en el año 2012. El proyecto en sí, ya cuando La Auténtica tuvo que parar un tiempo por motivos, por motivos ajenos a ellos, cuando nos volvimos a retomar, ya quisimos hacer ya algo que queríamos, ya estamos pensando, ya, pensando de años atrás. Yo recuerdo que tuve una primera conversación con Willy Dávila, uno de los mejores trompetas del Perú, ¿no?, que estuvo de viaje en Europa este fin de año, ¿no?, en diciembre. Estuve ya, me dijo, oye Martín, le llamé por teléfono y le digo, mira, quiero que me escriban temas dedicados a Cañete, pero compositores cañetanos. Bien, me dijo, Martín, bacán. Y nos reunimos en el bar de Macet. Ahí fue nuestra primera reunión con el señor Willy Dávila. Y ahí me planteó, Martín, ¿qué quieres? Me dijo, mira, yo quiero hacer la salsa cañetana. Ay, qué complicado. Willy Dávila sirvió de intermedio para que el señor Carlos Orozco, uno de los mejores arreglistas del Perú, si no es el mejor arreglista de salsa en el Perú, ya con mucha trayectoria, él se puso a escribir. Primero canto a Cañete. Me llamábamos todos, entonces le digo, mira, hazme una big band. Yo quiero que suene. Yo quiero que esta orquesta suene bien. Quiero sacar un nuevo estilo de salsa. Dame la rítmica, todo. Queremos así. Entonces él se puso a estudiar. Indudablemente que yo le tuve que pedir permiso a su hija de Caitro, a Ana Soto. Ella, por intermedio de ella, también a su hermano, hablaron. Y yo le tuve que pedir permiso para grabar dos temas de ella, de su papá, en salsa, que es Canto a Cañete y Negrito Nací, y escribirlos. En el año 2012, se dio inicio ya a lo que es, a lo que hoy tenemos ya prácticamente en camino de consolidación, que es la salsa cañetana. Se dio, mire, el año 2012, no estamos hablando de hace dos, tres años atrás, no, 2012. Ahí se inició, ahí yo tuve la partitura de Canto a Cañete en salsa. Estuve feliz porque veía que mis sueños estaban haciendo realidad. Escribimos además los cuatro temas más, escribí. Y recién en el año 2014, finales de 2014, comienzo de 2015, entramos a estudio de grabación, ahí fue el primer director, Alcides Yaya, hicieron en un estudio de Lima, se hizo la grabación de los cuatro temas con cantantes cañetanos del Canto a Cañete. Era Canto a Cañete, Negrito Nací, Máquina Máquina, y era también el otro, era la canción del señor Álvaro Morales Charún, a Cañete. Eran cuatro, por eso que nuestra salsa, nuestro primero, le hicimos un homenaje a los cuatro, a los tres compositores afrocañetanos: Ángel Donaire Reyes, Carlos Soto de la Colina y al señor Álvaro Morales Charún. Ya, entonces hemos perennizado su nombre a una salsa, ahora lo hemos perennizado haciéndole, esas composiciones que ellos hicieron, hacerle una salsa, para que nazca ya una salsa cañetana, con su rítmica, con esos toques. Hay unos toques muy especiales que dan, para así nacer la nueva salsa cañetana, nueva versión de la salsa cañetana, que en el año 2016 recién se presentó al público, oficialmente se presentó al público, gracias al apoyo de la Municipalidad de Quilmaná, de San Vicente, de la provincia de Cañete, se dio la presentación del primer disco de salsa grabado en Cañete. Grabado de una orquesta cañetana con proyecciones internacionales. La producción musical estuvo a cargo de Alcides Yaya, un excelente trompetista, de tiempo director musical de la orquesta. Él estuvo a cargo de toda la producción. Todavía no hemos hecho el video oficial de esas cuatro canciones. En el año
el año 2021, el año 2020, nos volvimos a juntar un grupo de jóvenes, de, bueno, ya no eran jóvenes, ¿no? Estaba Joan Casanova, Alcides Yaya, Walter Cuba Huapaya, y quien habla, para hacer un homenaje a todos los músicos de Cañete, a todos los músicos de Cañete, estamos hablando de Chilca, de diferentes partes de nuestro distrito, ¿no? De nuestra provincia. Y se agarró el tema de Canto a Cañete para hacer una grabación en vivo, porque ese tiempo no podíamos hacer juntarnos. Se pensó en buscar algunos músicos nomás, pero el proyecto fue creciendo. Se habló con la señora Susana Vaca y ella se puso a nuestra orden. Se habló con el señor Manuel Donaire, se habló con la señora Marta Panchano, se habló con el maestro Coco Linares, que ellos eran los músicos de más nivel que teníamos en Canto a Cañete. Se habló con el tío Ronco, ¿no? Y después una serie de músicos que triunfan, no solamente en Cañete, sino que triunfan en todas las partes del Perú. ¿No? Ahí tuvimos a Celi Bravo, que es una cantante rockera que ahora es salsera. Tenemos a Katiuska, tenemos a Manuel Lowe, tenemos a Yaya, a su hijo de Alcides Yaya, tenemos también a Pipo Huapaya, tenemos a Manuel Bravo, ¿no? Tenemos a un cantante cañetano que es cantante de rap, que le sacó una canción a la Alianza Lima, también los invitamos, y así fuimos invitando a bastantes, ¿no? Entonces, eso fue, primero queríamos presentarlo en agosto, y se nos fue el tiempo, porque eso empezó en junio, y en agosto todavía no había terminado, porque Manuel Donaire tuvo un percance. También a López, que está en Estados Unidos, un percusionista muy bueno, ¿no? Colorado. Él se juntó con Manuel Donaire allá en Estados Unidos y puso a su disposición su estudio de grabación, su home studio. Manuel Donaire tuvo que viajar cuatro horas para grabar el Canto a Cañete en homenaje a Cañete. 4 horas de ida y 4 horas de vuelta. Manuel Donaire, Susana Vaca, todos esos artistas no cobraron un peñique, no cobraron nada. Se pusieron la camiseta de Cañete y ahí salió Canto a Cañete en la versión de salsa que ya la auténtica la había sacado primero, pero ahora como un homenaje a todos los músicos cañetanos, a toda la gente de Cañete que había caído, hasta en esa época había caído por la pandemia. Y usted como integrante de la auténtica, ¿cómo se sintió, cómo se sintieron de que todos estos personajes hayan aceptado la invitación para poder rendirle homenaje a Cañete, ¿no? De repente es algo que venían buscando desde hace muchos años y de repente con este proyecto lo ve realizado o es que hay algunas cosas, imagino, aún por hacer en la música, por nuestra tierra. Bien, hay otra cosa más todavía, falta todavía. Hay otro proyecto más que eso lo vamos a ver más adelante. El proyecto de la auténtica, como ya tenemos la salsa, fue complicado empezar a buscar a uno por uno, conversar, convencerlo, sobre todo de que este proyecto era serio. Eran reuniones por videollamadas. Hemos tenido reuniones con gente con López y con Manuel Donaire de Estados Unidos. Hemos tenido con gente de España, con gente de Japón. También que hemos tenido reunión, a pesar de diferencia de hora, nos hemos juntado. O sea, fue un trabajo demasiado cansado, indudablemente que uno solo no podíamos hacer, fue un equipo que hizo esto. La auténtica está acostumbrada a trabajar en equipo, cada grabación es un equipo que trabaja, se encarga de ver eso, indudablemente que yo estoy en la producción general, ¿no? Pero el equipo es el que trabaja. Tenemos a Walter Cuba, que se encargó de la producción audiovisual, ¿no? Tenemos a Joan Casanova y Alcides Yaya, que se encargaron de la producción musical.
¿no? En la producción musical tenemos a José Guapaya, Pipo, mi hermano, que se encargó de la publicidad en Lima para sacar en los periódicos, en radios, junto a Walter Cuba, mi sobrino. Al Ronco también igualito. El Ronco, mi hermano, tiene bastante amistad. Pipo Guapaya es periodista en Lima, entonces tiene bastante amistad con Ronco. El tío Ronco también se puso la camiseta. Manuel Bravo, José Chumpitaz, Walter Chumpitaz, sus hijos, su esposa de Walter, también se pusieron la camiseta. Aarón, Eros, Hernán, son gente individualmente que se pusieron todas las camisetas. Nadie dijo no, todos los músicos, usted le aparece, toditos pusieron su granito de arena, y eso indudablemente que me llamó bastante la atención, me emocioné, porque era un proyecto muy ambicioso. Y le cuento una anécdota, ¿no?, que pasó con lo de con los músicos también. Los músicos de Chincha grabaron, bonito también, los mejores músicos de Chincha, pero grabaron un cover de un cantante extranjero. Y nosotros no grabamos un cover, nosotros grabamos un tema propio de la provincia, que la auténtica la había sacado en salsa. Y que todos esos músicos, indudablemente se pusieron la camiseta de Cañete. Un agradecimiento muy especial para la señora Ana Soto, hija de Caitro, una bella persona que nos autorizó en todo momento, no puso ni un pero. A la señora Susana Vaca, que también nos habló, uf, maravillosa señora. Manuel Donaire, pensamos que no íbamos a rechazar, pero sin embargo, creo que ni bien le dijimos, él nos llamaba para ver cómo iba el proyecto. Él estaba preocupado cómo grabar. Coco Linares puso a su hijo, Coco Linares también, eximio guitarrista. Marta Panchano, la primera cajonera peruana. Y así ahí ves muchos cantantes, muchos músicos, ¿no?, que apoyaron este proyecto que nos orgullece a nosotros los cayetanos, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ese canto Cañete que han hecho los mejores músicos de la provincia de Cañete. Ahí están los mejores músicos en su rubro. Sí, y esa, claro, entrega, esa entrega, lo que usted menciona, ¿no? Creo que se nota, se plasma en la música y en el video, porque lo hemos visto y en realidad es muy emotivo. Y también era propio de la época, del tiempo, ¿no? Del momento que estábamos viviendo, que es en plena pandemia, de repente en algunos casos con familiares, con pérdidas familiares, etcétera. Fallecidos, sí. Correcto, sí. Pero sí, fue muy, es muy emotivo el video en realidad. Sí, y si las personas que están viendo esta entrevista aún no la han visto, igual nuevamente les dejamos el link dentro de la descripción y de los comentarios para que puedan apreciar todo el trabajo realizado de la orquesta La Auténtica de San Luis de Añete. Ahora sí, Pedro, creo que tenías otra pregunta por ahí. Sí, no, el tema era de también como anécdota, justo para comentarle, señor Martín, en la introducción que tenemos nosotros está a base también de Canto a Cañete, ¿no? Pero está con la instrumental de la orquesta Mamayé, ¿no? Justo del señor Coco Linares. Sí. Pero la primera intención de nosotros era poner Canto a Cañete, pero de la auténtica, pero por problemas de copyright ya no lo pudimos poner, pues, ¿no? Porque cuando tiene copyright, pues se necesita autorización y un tema por el estilo, entonces ya no será un poco engorroso y por eso decidimos, la intención era poner Canto a Cañete, ¿no? Y como era algo más fresco lo de la auténtica, pues habíamos tomado la decisión de poner, pues, ¿no?, como introducción la música de la auténtica. Pero como se habrá dado cuenta, están ustedes registrados con derechos de autoría de esa música, pues no es factible para nosotros colocarla, pues, ¿no?, porque ya nos restringen el uso de esa música. Entonces, como la intención era esa, pues tomamos la decisión, pues, ¿no?, de poner de introducción la música, pues, de la orquesta Mamayé, ¿no?, del señor Coco Linares. Coco Linares, sí. Claro, que entiendo que por el tiempo ya de haberla subido al internet,
no hay un tema de control, o de repente no lo han registrado, entonces nos favorece a nosotros, y agradecerle pues, ¿no?, al señor Coco Linares por la música que hoy lo tenemos nosotros como introducción, ¿no? Siguiendo en este tema de la música y de los videoclips y de todo lo que están realizando, señor Martín, últimamente o la última canción que hicieron en videoclip es Si a Cañete Voy, ¿no? Si a Cañete Voy, que es autoría pues de Carlos Rincón, que muy investigando y tratando de averiguar, pues también es autor de muchas otras músicas, ¿no? En diferentes géneros. Entonces, la intención o la pregunta es, ¿cómo llegaron a decidir que esta canción sea la siguiente para poder realizar este videoclip? Ya, en realidad, el director musical es Joan Casanova, tiene mucha amistad con Carlos Rincón. Carlos Rincón no solamente es compositor, también él ha ganado en Viña del Mar. Él ha ganado el Festival del Viña del Mar, un tema de él ha ganado en Viña del Mar. O sea, ya estamos hablando de compositores ya fuertes, ¿no? Entonces, había que otro tema dedicado a Cañete, que también tiene esa trascendencia. Buscábamos, nos reunimos con el director musical, y eso ya lo veníamos planeando desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Desde abril del año pasado. Entonces, Joan conversó con Carlos Rincón para que le dé permiso, porque así es, todos los temas que tiene la orquesta tienen permiso de sus compositores, ¿ya? Entonces conversó con Carlos, y indudablemente que Carlos, ya como ha trabajado con él, le puso a disposición su tema. Ahora escribirlo, Martín, vamos a escribir, ya él siempre es así, ¿no? El productor, el escritor, el director musical escribe el tema, después conmigo lo analizamos, vemos bien, él me explica toda la temática, yo también le doy algunas indicaciones, y empieza a escribirlos. Es un tema, mucha gente me echó en Martín, pero es un tema que no, es un tema que canta alguien que ha venido a visitar a Cañete, alguien que ha venido a Cañete y se han quedado encantados. Entonces ha regresado a su tierra y le dice a su familia o a sus amigos, oye, si me voy a Cañete ya no regreso más. O sea, vamos a suponer uno de Chiclayo, viene acá a Cañete, se queda un mes, dos meses, y cuando se regresa a Chiclayo, indudablemente que allá dice, oye, la próxima vez que me voy a Cañete ya no vengo más ya acá a Chiclayo. Entonces, por eso que es, pero nosotros por cuestiones ya más estéticas, dice, si voy, a Cañete voy, ¿no? Pero en realidad su tema es, si a Cañete voy, ya no regreso. Entonces, indudablemente como nosotros somos cañetanos, de repente lo vamos a entender un poquito diferente. Pero el que lo va a entender mejor es el que vive lejos, el que no vive aquí en Cañete, el cañetano que está viviendo lejos. ¿No? El cañetano que está. Entonces, ahora había que ya ir madurando lo que es la salsa cañetana. Esta es una afrosalsa. Ya estamos en camino, una afrosalsa es. Tiene unos toques muy especiales. Tiene un compás con ritmos de africanos, ya con ritmos afros, ya que ya nos está dando un poquito de materiales para empezar ya a ir mejorando lo que es la salsa cañetana y poder tener que la salsa cañetana tenga una identidad propia. Así como tiene la identidad la salsa de Cali, la salsa de Barranquilla, tiene una identidad dentro de la salsa colombiana, la salsa cañetana también tiene una identidad. Lo que nos separa de la orquesta Zaperoco es que ellos empezaron a tocar temas antiguos de salsa, ¿no? Nosotros queremos hacer nuestros propios temas con un estilo muy peculiar, que nos separan igual que Zaperoco o con otras orquestas grandes de Lima, ¿no? Queremos hacer algo nuevo. Entonces, con nuestro director musical hemos trabajado fuerte en este nuevo formato de salsa,
Y ahí nos juntamos con Samuel Ancho, que se encargó ya de la producción del video. Le dejamos la libertad para que él, indudablemente, que tenga la letra y póngase la dirección musical del video. Ahí usted va a ver unos toques muy especial. Ahí ves unos solos donde se invita a la gente a bailar, la rítmica te llama. O sea, tú escuchas, si a Cañete voy, te escuchas y solito te está llamando a bailar. Entonces, esa es la idea, ¿no? Pero te digo que eso ingresó a estudio en junio del año pasado. Y mira, recién lo hemos sacado. Se pasó mucho tiempo, pensamos sacarlo para la fiesta de Cañete, pero así es, pues, ¿no? El dinero. Buscar la persona quien va a cantar, el estilo, es todo un trabajo, una logística que uno tiene que hacer con bastante tiempo. El lugar donde vamos a grabar tiene que ser también a uno, porque debemos sacar un buen video. Aquí en Cañete hay estudios de grabaciones, pero indudablemente que en Lima están los mejores y ofertas hay todo. Y ahora se, bueno, nosotros desde aquí, desde este humilde espacio, aplaudimos la convicción, porque en sí es una propuesta bastante atrevida, ¿no? Porque lo común, lo normal, de repente es hacer covers de canciones ya conocidas, etcétera, ¿no? Pero la convicción que tienen ustedes de poder tener un sello, una identificación como Salsa Cañetana, es bastante aplaudible, ¿no? Y desde aquí nuestro reconocimiento. Ahora, en la pregunta anterior, bueno, para poner en contexto más o menos, es hacer saber a las personas quién es Carlos Rincón. Carlos Rincón es el autor de la canción Pecadora, por ejemplo, Lárgate, de los hermanos J. Payne, y es coautor de Ritmo, Sabor y Color, ¿no? De la que canta la gran Eva Ión, y Añoranzas también. Entonces, es un autor ya bastante reconocido, y como lo dice el maestro Martín, tiene un premio en el Festival de Viña del Mar. Entonces, aprovecho también para poder mostrarle, estoy sorprendido porque por lo que había comentado de que había grabado, habían compartido escenario con el gran Como, con Oscar de León. Entonces, la auténtica en sí tiene una gran trayectoria, ¿no? Que de repente aquí muchos de repente desconocen, pero para esto justamente se realiza este tipo de entrevistas o el espacio para dar a conocer el talento que tenemos aquí nosotros en la provincia, ¿no? Ahora, pasando a otro tema ya, también hemos visto en temas de redes, en temas de YouTube sobre todo, que tienen una participación en un espacio televisivo. El domingo de fiesta, para ser más exactos, ¿no? Con la conductora Katy Jara. ¿Cómo se da esta oportunidad? ¿Cómo se da esta invitación para que ustedes puedan participar y puedan ser vistos a nivel nacional a televisión abierta? ¿Cómo se da esa oportunidad, señor Martín? Ya, bien, me llaman por teléfono un productor. Señor Guapaya, le estoy llamando al productor de Domingo de Fiesta. Ah, ya, ay, qué bien, le digo, ¿no? Pensaba que me estaban bromeando. Qué bien, le digo, ¿no? ¿Qué tal? ¿En qué le puedo servir? Mira, Katy Jara va a venir a Cañete a grabar. Y nosotros hemos conversado con su hermano José Pipo Guapaya. Y él nos ha dado el teléfono. Nos ha dicho que nos conectemos con usted. Porque queremos que ustedes graben. Porque le hemos estado siguiendo su trayectoria, sus videos, todo. Y nos parece bien interesante. Ya, pues, le digo, oye, entonces, ya, pues, le dije, ¿no? Como me pongo a tus órdenes, así como le dije a ustedes, ¿no? Pero me dijeron, pero le vamos a pasar la voz, porque todavía estamos en conversaciones con la municipalidad de la provincia. Y, bueno, eso me llamaron un mes era antes. Después me llamaron un día, porque normalmente ellos filman un lunes, filmaban eso, lunes. Y me llaman el viernes. Señor Guapaya, ¿sabes qué pasa? Que ya, este lunes tenemos para grabar. Yo le digo, pero mándame la lista. Me mandaron una serie de documentos que
tenía que filmar, pero yo le quise poner ya la salsa que nosotros tocábamos. Y ahí me dijeron, mire, ser Guapaya, ve. Este programa va a ir al nivel nacional. No, este es el nivel nacional, queremos que usted toque unos temas, pero que la gente, o sea, esto no solamente lo ve Cañete, me dice, esto lo ve Tumbe, y nosotros tenemos que ver bien. O sea, me habló, ya no hay problema, le digo. ¿No? Y este, ya, ahí fue, entonces ahí ya empezamos a correr, a este, llamar a mi, el día sábado que tuvimos contrato, le digo, mira, ¿sí? El lunes vamos a grabar con Katy Jara. Contentos se pusieron los muchachos, pero era en la mañana. En la mañana, sabe que la mayoría de gente trabaja, todo eso, entonces había que buscar un espacio, ¿no? Y mi director musical estaba con Yosimar y Suyambú, estaba en Chimbote, sabido de gira por el norte. Uy, Martín me dice, no voy a poder estar el lunes. Vaya, un problema, no hay problema. Ya, entonces, ese día, ese mismo día, Katy Jara nos dice, oye, no tocan ni una cumbia, deben tocar una cumbia, dice. Pero nosotros no sabemos quién, entonces, en ese mismo momento, a ver qué cumbia van a tocar. Yo le pregunto a mis cantantes, a ver qué cumbia saben. O yo sé tal cumbia, allá, vamos a ensayar, pero primero vamos a ensayar, ensaya nomás. Y lo ensayamos en el instante, Y a mitad de música me corta el director de todo, el productor general, me dice, ya, quedó, dice, ya, corte todo, ya, vamos. Y indudablemente que fueron momentos muy bonitos. La orquesta se presentó con gente del 90% de cañetanos, ¿no? Con esa delantera que indudablemente habían nacido en la orquesta, ¿no? Y así como ellos, nosotros formamos también. Vamos formando. Entonces, fue una buena experiencia. Katy Jara estuvo muy contento con la participación de la orquesta, inclusive no tuvo que hacer no tuvieron que hacer muchos detalles, corregir muchos defectos que tenían en ese tiempo, porque normalmente graban y a los 15, 20 días lo sacan. ¿Por qué? Porque tienen que corregir defectos que alguna orquesta presenta. Pero me llamó, me felicitó, me dijo muy bien, no hemos tenido que corregir nada, muy poquito, casi nada hemos corregido, ¿no? Muy profesionales, su orquesta, me dice, bueno, Katy Jara estaba para servirle, le digo, ¿no? Pero fue una bonita experiencia, nos vio todo el Perú, indudablemente que, y ahí sí, como nos gusta, ¿no? Cuando hay una transmisión a nivel nacional, a Cañete lo ponemos primero, ¿no? Y empezamos a vacilarnos, no tenemos por qué tomar, sentiendo menos con tocando temas, ahí tocamos Canto a Cañete, que es nuestro segundo himno, y le hicimos bailar a la gente, y bonito, esa gente nos escuchó el Perú, nos escuchó hasta donde da, pues, ¿no? La señora Katy Jara, su programa en Canal 7, ¿no? Pero por cuestiones de presupuesto, porque indudablemente que en este mercado es un poquito complicado, tú tienes que soltar dinero para que tu orquesta esté en boca de todo el mundo, ¿no? En cuestiones de las televisoras de Lima. Entonces aquí yo aprovecho estas redes sociales, así como ustedes, que son también muy importantes porque tienen también gente. Entonces esta es la única manera de donde yo pueda poder hacer conocer a la gente mi música, porque la otra manera yo no puedo, porque es demasiado dinero que cobra. Claro, señor Martín, justo ahorita hablando de lo que usted indica, ¿no?, de las redes sociales, justo también nosotros habíamos tenido pues una de las preguntas, este tema de las redes sociales, ¿no? Porque nosotros, para encontrar música, si bien es cierto, ustedes tienen una página de Facebook, nosotros usualmente las músicas la buscas en la plataforma de YouTube, ¿no? Que es una plataforma en donde se sube todo lo que es música, ¿no? Nosotros cuando hemos buscado, pues, La Auténtica, nos ha salido una serie de eventos en donde han participado, pero de repente, con diferentes personas que la hayan subido, ¿no? ¿No? Una productora, su mismo sobrino, Walter, del que nos está hablando. Sí. Entonces, la pregunta era, más adelante, ¿no hay una intención de poder formalizar y tener una página netamente de La Auténtica,
y que los ensayos que tienen, grabárselo y subirlo a la plataforma, las presentaciones y todo lo relacionado a Netamente La Auténtica sea visto por, no por uno, sino por más gente, porque es una plataforma universal, ¿no? Porque, como ustedes bien saben, tenemos pues cañetanos a nivel mundial, ¿no? En todos los lugares de los rinconcitos del mundo siempre hay un cañetano, ¿no? Y creo que se le haría más factible el tema de universalizar su música y hacerlos conocer por esa plataforma, ¿no? Yo sé que Facebook también es una plataforma para mostrar, pero hay que aprovechar, así como nosotros también estamos en Facebook, estamos en YouTube, muy pronto en otras plataformas, yo creo que sería esa la intención, ¿no? Para poder ser conocido mucho más de lo que es ahora La Auténtica. Y relacionado a todo esto, ¿qué proyecciones, qué es lo que se nos viene con La Auténtica, señor Martín? Bien, ante todo, te quiero decir, sí, justamente estamos ya conversando para unir todo esto, ¿no? Todo esto en una sola plataforma, un solo orquesta, estamos haciendo como una bitácora, un cuaderno donde tenemos que estar, recuperar todo, entonces estamos recuperando, ¿no? Tenemos muchas cosas que hemos dejado los años 90, estamos buscando alguien de repente por ahí que tenga una filmación de Salsódromo, sería bestial, de los eventos que hemos estado en Lima, ¿no? Y recuperar, eso cuesta trabajo, cuesta tiempo sobre todo, ¿no? Ahora, nuestro proyecto, ¿no? Antes de traer nuestro proyecto, les cuento que el ingeniero Ángel Manero es un gran compositor. Él, tuvimos el privilegio, la Orquesta La Auténtica, de grabar un tema de él, se llama Viejo Color de Amor. Lo pueden escuchar en YouTube o en Facebook, Viejo Color de Amor, cantado por una cañetana. Muy buen tema, de ahí, eso fue el año 2020 a 2021. Ya, 2020 a 2021. Ya, Viejo Color de Amor. Es un tema, y ese tema lo canta una mujer, que es Seyli Bravo, que es una cantante de rock y de balada. Indudablemente que para ella también fue un gran reto cantar salsa. Y lo hizo espectacularmente bien. Ahí también está el video, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en nuestro Facebook, el video Viejo Color de Amor. Entonces, eso lo hicimos, es una composición que tuvimos nosotros ese gran honor de grabarlo, ¿no? Es una composición del ingeniero Ángel Manero, que realmente que está, como compositor, tiene mucho talento, ¿no? Como compositor musical. Y posiblemente grabemos otro tema con él, ¿no? El proyecto para este año es un proyecto muy ambicioso. Tenemos 4 temas que no están en videos. Tenemos 2 temas que están en el tintero para grabar. Tenemos una conversación con el ingeniero Ángel Manero para grabarle también un tema. Nosotros no grabamos más de 2 temas al año, porque eso es, en primer lugar, es costoso. En segundo lugar, si queremos hacer algo bueno, nos podemos estudiar y tratar, porque queremos, como dije antes al comienzo, queremos sacar la salsa cañetana con compositores cañetanos. Esa es la prioridad de nosotros, con una rítmica cañetana. Ya también hay muchos cantantes que están haciendo esas grabaciones y su video con muy... Y Cañete va a ser un punto de la música a nivel de todo el sur. ¿Por qué? Porque la orquesta que quiera grabar tiene que hacer un buen producto. Porque ya hay buen producto en el mercado de cantantes cañetanos, ¿no? Entonces, a eso le estamos dejando la valla. Indudablemente que este año estamos viendo cuál va a ser priorizar el proyecto. Tenemos que reunirnos, porque el equipo se tiene que reunir para ver a qué proyecto le damos la prioridad para que salgan este año 2022. Pero sí está pendiente un proyecto que es el homenaje a Caetro Soto de la Colina en octubre. Nuestro aniversario y nuestro homenaje a Caetro Soto de la Colina, que queremos hacerle esto espectacular, ¿no? Pero ese es un proyecto que todavía está pendiente por los momentos que estamos viviendo. No es que no queramos, sino el momento que estamos. Ya tenemos la autorización de su hija, ¿no? Y así. También vamos a ver también al señor Álvaro Morales Charún, al compositor Ángel Donaire Reyes, Angelón, que también tenemos sus espacios
y también queremos que su nombre sea peregrinizado por ustedes los jóvenes como esos grandes compositores cañetanos que tantos lauros nos han dado a nuestra provincia. Claro, señor Martín, agradecerle por toda la historia que nos ha contado de la auténtica, así como lo dijo Oscar. Creo que este espacio es importante para hacer conocer a las personas como nosotros, en el sentido de edad, que de repente no han gozado en los tiempos de los inicios de la auténtica, poder mediante las palabras o mediante la narración que nos da usted, saber cómo empezó la auténtica, ¿no? Saber que no todo es fácil, que a veces cuesta. Tuvieron un tiempo en donde dejaron un momento en stand-by el proyecto, lo retomaron. Entonces es todo un trabajo, es todo toda una vida, se podría decir, ¿no? Pero desde aquí el reconocimiento para usted y para todo su equipo de que conforma pues la auténtica. Voy a proyectar algunas fotos, ¿no? De repente para que usted nos explique el contexto y la gente que nos está viendo también sepa que la auténtica pues no solamente es cañete, ¿no? Ha llegado a otros lugares y esperemos que siga surgiendo y con esa misma mentalidad, ¿no? Entiendo que es la mentalidad de poder llevar lo nuestro hacia lo más alto y que nada más que con la misma gente de acá de Cañete, ¿no? Con cañetanos. Aquí justo es, miraba en el Facebook, una participación de la auténtica con un reconocido pianista, Lucho Cueto. Sí, tuvimos la suerte de trabajar con Lucho Cueto, indudablemente que es uno de los mejores pianistas del Perú. Es el mejor pianista del Perú. Cueto, indudablemente que él trabajó en Chimpún Callao, fue director musical general de Chimpún Callao, tuvo ese orgullo de tocar con Papo Luca en el escenario, le dieron la Sonora Ponceña tocando en el Callao, y él subió y Papo Luca le dio el piano para que él continuara, que era bien complicado, ¿no? Indudablemente que él reside en Estados Unidos, ¿no? El señor Lucho Cueto es el mejor pianista del Perú hasta la actualidad. Ahí tenemos también acá está en los años 90 cuando tocamos al Sóromo en la Sociedad de Cañete. Tenemos acá a muy joven, a Percy Castañeda, tenemos a Alicia Villalobo, tenemos a Alexis Surdiales, Pedro Arias, Oscar, Víctor, René, el maestro del piano, no recuerdo bien su nombre, ya era de Chincha. Tenemos a Alicia Villalobos, que también tuvo en los años 90 con nosotros una participación con otra en la orquesta, ¿no? Y así como ustedes pueden ver, ahí está la orquesta completa, estamos tocando bien uniformado en el Salsódromo, está en Lima, en la Sociedad de los Hijos de San Luis, residente en Lima. Justo ahí también toca la Camagüey. Ahora, esta foto también es la misma o el mismo tiempo que esta, ¿no? Esta de acá. No, esta es más antigua. Este es un par de... Este es más... Claro, por esa época, Fer. Este es más moderna. Este es dos años después. Estamos en el Salsódromo. Aquí es el Salsódromo de Cerrista, odontólogo, Laura. Está Pedro Arias. Está mi hermano Pipo. Estoy yo. Julián, los Chumpitás, los tres hermanos Chumpitás, Rigoberto, ¿no? Mi hermano Gustavo, aquí estamos, ahí están los vientos que tocamos en el Salsódromo, donde Napoleón II, ahí donde nos iniciamos. Tenemos un gran cariño para la familia Solano Fernández, que nos apoyó bastante a que la orquesta crezca, ¿no? Y eso es un cariño eterno. A ver, seguimos aquí con las fotos. Esto es tocando una fiesta, un compromiso social familiar de aquella época. Esa es una, podría ser que un matrimonio, una fiesta, ¿no? Una fiesta social. Sí, una fiesta familiar, era una fiesta familiar. Un cumpleaños. Porque el matrimonio, nosotros íbamos más, una vestimenta que tenemos especial para matrimonio, ¿no? Más elegante. Sí, es una fiesta, un cumpleaños debe ser. Un poco más informal era. Esta foto bien acá antigua, la última. Justo yo había editado esta foto del video
del 96, para que usted mismo los comente, quiénes eran la delantera, y justo ahí también está este señor Héctor Benavente, y cómo llegaron ya, ellos a cantar ahí, ¿no? ¿Cómo llegaron a cantar en La Auténtica? Bien, Pedro Arias, ese es el más antiguo de la orquesta, él era estudiante secundaria, pero ya tenía talento de canto. Él cuando ingresó a la orquesta tocaba percusión, pero tenía el talento de canto. Ya, Héctor Benavente tenía el talento de, él cantaba, pero no muy bien, pues, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? ¿Cómo se llama? Se puso a animar, o sea, maestro de ceremonia, esa cuestión. En la primera foto, Pedro Arias, ¿no? Es un cantante que se inició en la orquesta, hizo sus primeros ahí, se inició en la orquesta Pedro Arias, jovencito. Tenemos en la otra foto, tenemos a Oscar Ramos, fue uno de los gran cantantes que perdió Cañete, fallecido, ¿no? Un gran muchacho con bastante talento, una voz impresionante tenía Oscar Ramos, ¿no? Era un, como te digo, uno de los mejores cantantes que lo hemos perdido. De antemano, señor Martín, agradecidos por su presencia en este programa, ¿no? Siempre a todas las personas que nos han visitado y han estado presentes, siempre le damos el espacio para que puedan dar sus últimas palabras y también nos informe en dónde lo podemos seguir, cómo podemos seguir a la auténtica de San Luis de Cañete. Bien, muchas gracias a ustedes por la entrevista. En realidad me ha hecho recordar muchos momentos inolvidables. Un agradecimiento, como le digo, especial a ti, jóvenes, ya, y te auguro éxito en un futuro. Nos puedes seguir en la página en Facebook, en Orquesta La Auténtica San Luis de Cañete. Ahí van a ver novedades de la orquesta, van a ver los últimos noticias que tienen sobre la orquesta. Muchas gracias. Bueno, agradecerle también al señor Martín por mi parte. Nuevamente un agradecimiento por estar aquí con nosotros, por seguir cultivando la cultura afroperuana, ¿no? Instalada en la música cañetana, por seguir nuestras raíces, una tarea bastante difícil. Así es que nada, muchísimas gracias a nuestro invitado el día de hoy, al señor Martín Guapaya Solano y a la Orquesta La Auténtica de San Luis Cañete. Por nuestra parte, agradecimiento a todos por seguir conectados con nosotros. Y nada, nos vemos en una próxima transmisión. Así es que no hay nada más que decir. Nos vamos y nos vemos en la próxima transmisión. Nos vemos. Chau, chau, chau. Que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta. Yo te aconsejo que no vuelvas a entrar a esa hacienda que le llaman Cúcuta, porque esa negra cabeza de hombre usa peluca para bailar, porque esa negra cabeza de hombre usa peluquita. Canta Cañete, sí señor, San Luis y San Vicente, cómo no, cañetano soy, cañetano soy, qué rico se baila, se come y se goza en Cañete, para menar, para cantar, para bailar, cañete, sí señor, esa negra, esa nene cañetana, cañete.